Yo conocí a Plágaro cuando estaba haciendo los cuadros iguales en dos exposiciones iguales. Para explicar, los cuadros iguales, como veréis más tarde, ni son exactamente cuadros ni son iguales, pero esto lo tendré que explicar después. Bueno, voy a explicar por qué no son cuadros y por qué no son iguales. No son cuadros, y lo explicaré más tarde, porque estos son series y, por ejemplo, aquí hay cuatro, pero pertenece a una serie de ocho y hay otros cuatro en otro lado. Entonces él hace él pinta y repite lo mismo, pues digamos 8, 10, 15 veces, y cada uno puede comprar los que quiera. Puede comprar tres, puede comprar cuatro, puede comprar dos, y los puede colocar como le dé la gana. Por lo tanto, no son cuadros, porque no te vienen con un manual de IKEA de que los pongas así y así. Y no son iguales, porque aunque aquí no se aprecie, en realidad, al haber sido pintados de uno en uno, siempre hay diferencias. Si os fijáis arriba, por ejemplo, los cacharritos estos no son idénticos, ¿no? Pero bueno, digamos que se llamaban cuadros iguales. Y la primera vez que los hice en Madrid, hizo dos exposiciones de iguales en dos galerías en el mismo periodo de tiempo. Entonces, en las dos exposiciones, si aquí había cuatro cuadros, en la otra galería había otros cuatro cuadros. Entonces, él había trabajado en series de número par, las dividía en 5 y 5, 4 y 4, y las ponía exactamente colocados iguales. Lo que él pretendía hacer en algún momento era hacer dos exposiciones iguales en dos galerías distintas, una Soledad Lorenzo y otra Orfila, es decir, la galería más cara de Madrid y la galería de las más baratas. Viendo a ver si los precios podían ser iguales, si el público era igual, etcétera, etcétera. Era un poco de experimento, pero claro, nunca se pudo hacer, porque Soledad Lorenzo no lo habría permitido. Yo creo que Orfila hubiera estado encantada, ¿no? Tiro para otro lado. Lo que hace Álvarez Plágaro, que es muy interesante, es que es una mezcla entre arte abstracto y arte conceptual. Es decir, los cuadros se parecen a cuadros abstractos de los años 50. Se parecen mucho a los cuadros de Poliakov, por ejemplo. Pero detrás hay todo un concepto, y la idea que le intenta contar es cuestionar un poco la unicidad de la obra de arte. Es decir, si uno compra un cuadro de Zobel y el cuadro es único, se supone que paga más que si uno compra una serigrafía, que es una serie que se ha hecho con plancha de 150, de lo cual se deduce que lo que se paga es que la obra sea única. Pero, ¿y si las obras son idénticas, pero están cada una pintadas a mano y además tienen diferencias? Porque el asunto no es, él no pinta una y la repite y la repite. Él pinta primero una, es decir, si hubiera cogido esto, pintaría primero el blanco en todos, después el dibujito arriba en todos, después, es decir, que la gestación de la idea no ha sido que se le ha ocurrido uno y ha repetido, sino que se ha gestado a la vez. La idea de que la obra es irrepetible, cuestionar que la obra es irrepetible, no es que se le ocurriera a él, se le ocurrió, por ejemplo, a Monet cuando hizo los mismos motivos de los cuadros de nenúfares.